A ver. ¿Me escucha bien o me escucha mal? Es que tengo el problema este del micro, tío. Me cago en todo. A ver. A ver, hola, hola. A ver si me escucho. Me escucha bien. Buah, tengo miedo. Sinceramente. Buenas, Adri y Diego, pero acerca más el micro. Que no puedo, no puedo, Diego, porque lo tengo roto. A ver, ahora. Ahora no. Ahora me se escucha mejor, ¿no? Bueno, no sé. Hola Adri y Diego, bienvenidos chicos. Adri, dime si puedes enseñar arena, porfa. Y si no lo dices, eres fan de Kuno, Adri. O sea, confirmadísimo, ¿eh? Pero más confirmadísimo. A ver, un momento. Que me está dando problemas. Me está dando problemas. Espérate, he votado. Ah, no, he votado. Vale. Vale, en teoría ahora sí. Un momento, ¿eh? Y a ver, carga. Carga, carga. Vale, perfecto. Si pierdo. Ah, de gratis. Gratuitamente. Vale. ¿Se escucha bien? O se me escucha bien, me se escucha muy alto, me se escucha muy bajo. Decírmelo, porfa. Que estoy con esto del micro jodido. No me se escucha. Yo me escucho bien. No sé si me se escucha un poco más alto de lo normal. Se escucha 10 por 10. Desde 10. Grande, Scorpio, bienvenido. Buenas. Ah, perdón. Y los buenos días, Escorpión. ¿Qué onda, putos? Ahora sí. Buenas, Escorpión, bienvenido. Bienvenidos a un nuevo stream de W2K22 Modo Universo 2KBOOX. Episodio. Estamos en la marca roja. La marca. Una de las dos marcas principales del main roster de WWE. Episodio 148 de la serie. Un nuevo show de la marca roja de camino al evento. Uno de los eventos más importantes que hay en WWE. Y es uno de ellos que es el Royal Rumble Match. ¿Vale? Perdón, Royal Rumble. El evento de Royal Rumble. Así que, bueno. Vamos a ver lo que pasa con este show, ¿vale? Os hago acordar que participáis en el Dark Match si me comentáis en el stream, ¿vale? Todas las personas que comentéis y todas las personas que os paséis mientras que comentéis y me digáis. Bueno, si tenéis personajes no hace falta, pero lo que vengáis nuevos si me decís vuestro luchador, pues participáis. También os hago acordar que me podéis seguir por Twitter, ¿vale? Que si no me equivoco, tengo 71. Vale, a ver si podemos llegar a 80 y también me podéis seguir por YouTube, que a ver si llegamos a 100, ¿vale? Que tengo, si no me equivoco, 97. Me parece que tengo 97, ¿vale? Y en mi servidor de Discord espero que también estéis ahí y el que no esté fan de Kuno, ¿vale? Tanto en el servidor de Roleplay como en el original, ¿vale? Que ya sabéis cómo va la función. Y bueno, y lo último de todo, antes de empezar con las luchitas, ¿vale? Tenéis una encuesta, ¿vale? Para un combate que se va más adelante. Combate que se van a poner en juego los títulos en pareja femenina de la marca roja. Las campeonas Bianca Belair y Liv Morgan lo definen entre Shayna y Maryse, ¿vale? Y vosotros vais a decidir a quién queréis que manejemos. Fácil y sencillo. Y el que no vote, no hace falta que lo diga, que es fan de Kuno, ¿vale? En fin, ya está, mucho texto. ¿Cómo que ahora sí, Jonah? Te dije, puto, ¿cómo que ahora sí? Escorpión.
A que te baneo. Es broma. Diego, ¿cómo que tu nariz contra las bolas de hielo no me decepcionaste? No le sabe, Diego, no le sabe. Vale. Vamos con el primer combate. Entre Judgment Day, conformado por Finn Balor y Damian Priest, enfrentándose a Lucha House Party. Combate contendiente por los títulos en pareja de la Maca Roja. Acordad que los campeones actuales en pareja son Gabriel y MJF. Y el que salga de aquí en ganadores, pues serán los contendientes a esos títulos en pareja. Así que vamos a manejar equipo de Judgment Day, Finn Balor y Damian Priest, que se va a enfrentar a Lucha House Party a continuación. En este opener de este primer combate. Shayna, que alrededor de la esfera te da competencia con Marie para ser la nueva campeona en pareja. Escorpión tiene 1550 puntos y el guard 29. Ojito, el auto. Wow, bro, Diego, ¿cómo? Qué guapa la música de Finn Balor, tío. Este tema de Finn Balor. El autocorrector está fallando. El autofo. Bro. Bueno, aquí tenemos a Finn Balor. Ex campeón hardcore. Ha sido su entrada. Está violando. Vale. Bueno, ahí tenéis a Finn Balor, que vamos a manejar como a su compañero también Priest, para que sean los contendientes. Bro, escorpión, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? Yo quiero ver, fuera bromas en la vida real, a Judgment Day con los títulos en pareja. Yo creo que le quedaría de lujo. Tanto a Finn Balor como a Damian Priest. Si lo necesito. Y vamos con entrada de Damian Priest. El compañero de Finn Balor. ¿A ti te pagan? ¿En dónde? ¿En Twitch? Si me paga 2K, estás en lo cierto, Scorpion. Me paga 2K. Efectivamente. XD. Bueno, aquí tenemos a Damien Priest, ex campeón de los Estados Unidos. Ha sido su entrada. No, no OnlyFans, pendejo. Ah, en OnlyFans, sí, me pagan. Me pagan $50 al mes. Ya gana Bianca Belair y Liv Morgan, ahí está. Y vamos con la última entrada, que es de Lucha House Party. Gran Metalik y Lince Dorado. Me falla mucho el actor, bro. ¿Cómo? Antes de empezar, anuncio. Okay, no, un momento.
¿Os imagináis que pongo un anuncio así de random? Sería muy XD. Nada de broma. Dame un momento. Vale, acaban de venir visitas. Me cago en. Vale. Tenéis una encuesta, ¿vale? Para un combate clasificatorio al Royal Rumble femenino, ¿vale? Entre Carmela contra Sonya Deville. Vosotros vais a decidir si queréis que manejemos a Carmela para ganar, o si queréis que manejemos a Sonya Deville para ganar, o si queréis que juegue la CPU, ¿vale? Básicamente es fácil y sencillo. Vosotros decidís qué queréis que pase. Vale. De momento va a jugar CPU, ¿vale? Ahora manejamos al equipo de Finn Balor y Damian Priest. Lo malo es que no voy a poder manejar los dos luego, pero bueno, da igual. Y efectivamente, que no votes fan de Kuno. A ver, luego hacemos la encuesta que has canjeado, Scorpion, luego de la encuesta que acabo de poner ahora. Si lo hubieses canjeado un poquito antes de que lo hubiese puesto, lo hubiese hecho ahora mismo. Vale, un momento, ¿eh? Pop, eres 7 Robert. Lover, perdón. Vale. Vamos a manejar a Finn Balor. Vamos. Venga, esa es también Priest. Buena. Vamos, vamos, vamos. Damien Priest. El tag. El tag. No, Damien Priest. ¿Qué hiciste? Ojo, Damien Priest. Lo levanta suplex. Vamos, passing. Ven aquí, Lince Dorado. Vaya. Siempre empiezo mal los inicios, tío. Siempre, da igual cuando leas esto. En un stream de del Toja también no muerde. Toma. Ven aquí, Gran Metalik. Da igual cuando leas esto. Venga. Y toma. Venga, se acabó. Joder, un momento, chicos.
Vale. Joder. Se dice Robert que quiere que se resiste vaya a Madrid de vuelta. Cristiano es mejor porque juega en Arabia Saudita, la mejor liga del mundo de fútbol. Sí, claro. Otra encuesta que ha canjeado Diego. Vale, luego la hacemos, va. Se escucha bien, ¿no? No hay. Si me decís, va. Si hay algún problema con el audio, me decís, ¿eh? Que puede que el micro falle. No te estoy gritando. No grites, escorpión. O te baneo. Es broma. No grites. Vale. Ah, no, espérate. Pero bueno, sí. ¡No! Ah. ¿Alguna sugerencia? No me grites con tres. Que alguien se que si alguien queréis que salga menos reforzado de lo de Lucha House Party, yo que sé, si queréis que Gran Metal League se coma el pin o Lince Dorado, me lo decís por el chat. Toma. Porque está raro, creo que es porque tienes algo en la boca más grande. Saludos. Exacto. Ok, no. Es broma. No te estoy gritando. Hace movimiento personal de la esquina del Finn Balor. Espérate que consigo el movimiento personal primero. Buenas, Anakin, bienvenido. Vale. Buah, porque voy a echarlo. A ver, espera. ¿Qué Gran Metal League? Vale, ok, Gran Metal League. Levanta. Dame en please, déjamelo. Buena. ¿Se puede? No sé, a ver. Habrá que preguntarse a 2K22. ¡No! Ah, sí, pues venga. Te vas a comer. Árbitro, ¿qué haces? No te metas en medio, tío. Te has metido en medio. Toma. Ah. Quita. Venga. Boom. Y. Venga, va. No puede. Bro. Ah, venga, va, tío. Es lo que quería. ¿Tiene un momento personal de esquina? ¿Dónde vas? Ven aquí. Vamos a acabar esto. Se acaba de salir. Lince Dorado. Teórico. ¿Dónde vas? A ver, creo que no te ha quedado claro, ¿no? Lince Dorado. ¿Por qué Chota se tiene que buguear en la esquina? Que te quedes en la. A ver, espera. Creo que no me has entendido. Que te quedes. Bueno. Más o menos, toma. Oye, estoy un poco harto de que se esté bugueando esto, tío. Lo de la esquina, tío. Venga, va, Gran Metal League. Digo, sí, Gran Metal League, vete para fuera, anda. Ahí, para fuera. Y tú también. Hagan a Carmela. Así que manejaremos a Carmela. A ver. Este es aquí, Jonah. Pero que quiero darle el taco a Gran Metal League para que se coma el ping.
Porque así me lo habéis propuesto por el chat. Yo me complico la vida, lo sé. Pero es que... Toma. Ahí, da el tag, da el tag. Ven aquí, ven aquí. Me toca. Ven, Gran Metalik. Ven aquí. No. ¿Dónde vas? Para la esquina. Oye. Toma. Para la esquina, he dicho. Bueno, para mi esquina, entonces. Ven aquí. ¡No! Toma. Ya me recarga FIFA Points en el móvil. Sí, como si tuviese un money. Venga, va, se acabó. Uno, dos. No me sabía olvidar de este tío, del incendio. Pues toma. Yo te doy algo a cambio, el que me das. Una sub. Pues nada, otro cup de Grace. ¡No! Venga. Vamos, Dami Priest. Hazle el movimiento personal, acaba con esto. Yo me encargo del otro. Encárgate de él. Venga. ¡Vamos! Y los ganadores. Y son los nuevos contendientes a los títulos en pareja de Gabriel y NJF. Son el día del juicio, conformado por Finn Balor y Damian Priest. Ahí está. Mi dinero que estoy ahorrando. ¿Cuánto tienes, Diego? ¿Cuánto money tienes? Yo nada, pero cobro. ¿Cuánto money tienes y negociamos? XD. Vale, vamos con la segunda lucha. Lucha que vamos a manejar a las campeonas Bianca vs Liv Morgan. Lucha por los títulos en pareja, ¿vale? Que se van a enfrentar Shayna y Maryse a continuación. Segundo combate tag team. Y vamos a intentar que retengan las campeonas, tanto Bianca Belair como Liv Morgan, así que vamos allá. One of the WWE's most powerful competitors, a true innovator, a trailblazer. Ahí entra Shayna. Bien que ver el Shayna, uff. Ya me he traído Rebecca a ver el cine para ver a Novera. Y vamos con el de Maryse. Vale, tenéis encuesta que ha sugerido Escorpión. Luego haremos la encuesta de Diego. ¿Quién es mejor, Undertaker o Lana Rhodes? La hermana de Cody. Voten. Para vosotros, ¿cuál es mejor? As Maryse's husband, as successful as Maryse's win when she does that.
Ahí tenemos a Maris haciendo su entrada. Vamos con la entrada de Bianca Belair. La ex campeona mundial femenina. Venga, y vamos con la última entrada de este combate. La compañera de Bianca Belair, Liv Morgan, actual campeona en parejas. Y ex campeona mundial femenina también. Ya hace dos entradas y gana el combate. XD. Ahí tenemos a Acción Central, Liv Morgan. Que de acordar que tenemos a Bianca y a Liv Morgan enfrentándose a Rhea Ripley y a Nikki Cross en el Royal Rumble. Ese combate ya está confirmado. En el evento de Royal Rumble. Defendiendo esos títulos en pareja. Y vamos con el segundo combate. Por esos títulos tag team en parejas femeninos. Ahí están las contendientes, Shayna y Maryse. Y ahí tenemos a las campeonas Bianca Belair y Liv Morgan. Yo no estaba pensando que la que vimos de Drew es el remate más roto que hay hoy en día en la técnica que tiene Drew, lo hace devastador. Ese y el de Randy y el de, y yo creo que el de Randy Orton es una de las técnicas más chetadas. O sea, más rotas, como lo dices tú. En WWE. Pero Randy está lesionado. Ah, bueno, sí, pero digo cuando estaba. Te hablo hoy en día. Bueno, si sí, tenemos que hablar de finishers letales, tengo que hablar del finisher increíble de Sol Ruka. Luchadora que está en NXT y que su finisher es increíble. Y no bromeo, tienen que ver su finisher que es brutal. Pero obviamente no estoy comparando la Claymore con ese finisher. ¿La de la esquina? Sí, esa, ¿la has visto, Anakin? De un TikTok. Es buenísimo ese finisher. Toma. Le quiero dar con la trenza. ¿Cómo se pega? Me parece que Bianca tenía... Me cagué de risa. Está buenísimo porque me dio risa. Y le quiero dar con la trenza. ¿Cómo era? Está brutal. Toma. La más peligrosa es el remate. ¿Cómo ha esquivado? ¿Cómo era para dar con la trenza, tío? Era realmente su mayor que mandaba a mí el chichicato y sentito. Bueno, Bianca, bien. Vamos. ¿Alguna sugerencia de quién, con quién queréis que hagamos el ping? ¿O de con quién queréis que reciba el ping? Si queréis, déjamelo por el chat. Está en vuestras manos. Pero yo creo que tengo una idea, básicamente. Queremos a Leaf. Un botarif, vale, y el ping. ¿Quién cree que el que se lo que lo reciba? ¿Shayna o Maris? Maris. Acordad que aquí Shayna y Maris son equipo. Toma. Bueno, tenía que haber... Bueno, da igual, total. Venga, abajo. Venga, Maris, ¿te quieres venir? ¡Ay! Venga, va, vamos. Hola. ¡Hola, me lo esquivó! Me acaba de copiar el... Sí, me ha copiado el Fincher. Sería una humillación para Bianca ganar. Perder así, ¿eh? Pero no. No pienso perder así. De esta forma, no. Bueno... Maris, tranquilita, ¿eh? Ya le he dado otra vez el tag a Shayna.
¿En serio? ¡Que no! Este no me vas a ganar. A ver. Ah. Cague. A ver, así se golpea. Ojo. Venga, para afuera. ¿Se puede tirar? No sé si se puede tirar. No, se fue. Me parece que no. A ver, voy a intentarlo. Me parece que no puede. No. ¿Quién es Maris? La mujer del The Miz. Luchador infravalorado. De broma, de broma. Lo digo de broma. A ver si alguien se lo va a pensar. A ver si alguien se lo va a creer de verdad, que es lo que digo. La mujer del Miz. Venga. ¿Me lo invirtió? No, no, no me lo invirtió. Pues toma. Invierta esta. Ojalá el Miz haga face por lo menos 5 meses. Ya estuvo como face cuando estuvo en la historia con Shane McMahon. Que Shane McMahon se proclamaba el mejor del mundo con esa copa que inventada. Ya sé, pero no se compara a Charlotte Push, digo Frey. A Charlotte Push. Bueno. Suplex hacia atrás. Ven, Maris, es lo que quería. Ven, ven, ven. Vamos. Esa es. ¡Ah! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Vale. No. Mira, así. Yo te enseño a golpear, ¿vale? No, 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 no. Espérate. Que yo te enseño a golpear, dije. A ver, mira, así se golpea. ¿Vale? Para que aprendas. Y ahora te voy a hacer un momento personal y no me lo vas a invertir. A ver. Ahí está. Y ahora te voy a echar a esta porque sí. Por si acaso. Y ahora te vas a comer finisher. Se acabó. Vamos. Uno. Dos. Casi. ¿Qué dice? ¿Tiene ese remate? Dice las 2K, básicamente. Toma. Ahora que me doy cuenta. Dice las 2K. De aquí, de aquí, de aquí. Vamos, Leaf. Buena. Venga para adentro. Pero puede ser remate, pero no me acuerdo. El de la esquina. Digo, en la esquina, el de las cuerdas. Cuando están aturdidos en las cuerdas, que ven velocidad. Que hace el mismo movimiento, solo que aturdido en las cuerdas. Ha ganado Lana Rhoades, increíble. Con 2 votos. Increíble. Vale, está aturdimiento ahora. Bueno, no quería hacer eso, pero... Pero ¿por qué? Hacia ahí no le estoy manejando, o sea, dirigiendo. Si la quiero mandar a la esquina. Mira. Ahora. Ahora cuando me lo va a invertir. Ah, bueno, casi. Venga, vamos. Ya está, vamos a acabar esto. Si no me equivoco es aturdida en las cuerdas. Sí. Vale. ¿Y cómo se lleva a tu oponente tipo...? Pues no sé cómo era para llevar a tu oponente.
Quita a Arby. ¿Cómo era, chicos? No te lo ponen instrucciones, movimientos, básico. Con L1 es agarre y combo. Mantén LB. Manteniendo solo LB. LB, manteniendo solo. Si no podemos hacer finisher de Liv Morgan. A ver. Maris, Maris, Maris. Que no. A ver. No. Pasa que no. Dime el mierde. Ah, vale. Qué pesado con llevarme a la esquina. Que no. A ver. Vaya, esta no era. Si le da inversa. Si no, gano con Bianca Belair, básicamente, porque el finisher de Liv Morgan no sé cómo hacerlo. O sea, cuando está aturdida en las cuerdas. Pero... es que... ¿que no? ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya sé cómo! ¡Ya sé cómo! Lo acabo de hacer ahora. No le des el tag. Maris, no le des el tag. ¡No! ¡Joder, tío! Siento que lo puedo de lo más complicado. ¿Cómo? ¿En dónde? ¿En 2K? Onire, ¿qué es eso? Online, claro, sí. No sé qué es Onire. Ah, venga. A Shaina. Bueno, si... casi pierde. A Shaina misma, va. Bueno, Maris, ya que le ha dado el tag. Inviértelo, Liv Morgan, por lo que más quieras. Vale, bien. Vale, ya sé cómo es hacer esto ya. No, lanzarlo no. ¿Cómo hago para que se quede ahí en las cuerdas? Bro. Sí, en el online. Lo hace solo, pero si no hace nada. En online 2K. No juego mucho online 2K, así que... los bots... en verdad cuesta mucho jugar online. A ver. Qué bonito personal tiene. Espérate. Un golpe y está aturdimiento. Perfecto. Toma. Vale. Ahora, ahora, ahora. Que está aturdimiento. Vamos. No me sale ahora. No me sale ahora. No, me sale como un exit wave. Si lo acabo de hacer, tío, ¿por qué no me sale ahora? Que no. Oye, gano con Liv Morgan, ¿eh? Digo, con Bianca Belair. Porque para estar así medio año, tío, no merece la pena. A ver. No, es que no estoy haciendo lo mismo que antes. Ahora un poco no me sale. Ahora. Ahora, 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 ahora. Ahí. Voy a ganar con Bianca. Ya está, tío. ¿Eh? ¿Por qué lo hace, tío? Ya está, voy a ganar con Bianca, tío. Me he cansado ya. Voy a perder ahora por hacer esto.
champion away, and that's being proven right now. More like the champions proving that sooner perish than lose their title. A big opportunity falling through their fingers. You've got to continue fighting and hope your next big move is the last one. Ay, bueno, Cristian, ¿qué tal? Bienvenido. Aquí un poco frustrado. ¿En serio? Oye, Maris, venga, va. No tengo todo el día. Pues yo no lucho, básicamente. Hasta que no des el tag, yo me voy. Ahí te quedas. Quítese, a ver. Dar el tag. Pues nada, estaremos dando vueltas. Venga, otro finisher que te comes. Quiero hacer el ping a Maris, tío. Y quiero hacer su finisher, tío. Estoy picado, tío. Quiero hacerle su finisher. Que es de las cuerdas. Venga, Maris. De verdad, alguna vez no entiendo este juego. Alguna vez no lo entiendo. Sé que no le da el tag. Joder, tío. Es que me da igual que me gane, tío. Básicamente porque estoy harto de este juego, tío. Qué asco, tío. Quiero conseguir el finisher ese. Joder. No me sale. Quiero conseguirlo y no sale, tío. Ese hombre invierte, joder. Ah, no, pensé que me había invertido. Encima la otra está aturdimiento. Gano con Bianca. Hay que ver un dicho de Morgan. A ver. Dark Tax, Maris. Vale, venga. A ver si el Morgan se recupera. De momento yo te voy a hacer finisher. ¿Estás? Vale. Ahora que está aturdimiento, podemos. A ver. Si lo acabo de hacer, tío. No. Es que me sale otra cosa, tío. Bro. Me estoy picando, tío. Me estoy cabreando muchísimo, tío. Quiero ganar el finisher con el subfinisher. David Morgan, tío. ¿Tanto cuesta? ¡Venga! ¡Que te quedes en la esquina! ¡No te quiero a ti! ¡Joder! Quiero ganar con su otro finisher. ¿Qué cuesta, tío? Solo quiero hacer eso. No, no pido mucho. Y
Lo siento, chicos, pero hasta que no gane con el Subfinisher, no voy a acabar este combate, lo siento. Y gracias por seguirme, Junior. Mira, me iba a dar la super kick esta, tío. Lo siento para lo que os parezca tremendo texto este combate, pero es... Me cabrea, tío. No puede ser, tío, que cuesta hacer tanto esto. Joder, lo estoy haciendo bien. ¿Qué no me sale? Hola, Junior, ¿qué tal? Bienvenido, bro. Si lo estoy haciendo bien, tío. Gracias, Junior. ¿Qué tal? ¿Cómo has dado con mi canal? O sea, por curiosidad. Bien, bien, bien. ¿Y tú, Junior? ¿Qué tal? Tío, yo no termino este combate hasta que consiga el otro finisher, tío. De verdad, me estoy cabreando. Joder. ¿Qué cuesta, tío? Estoy intentándolo. De todas las maneras posibles. Le estoy dando. Joder, tío. Standing what has taken out many other competitors. Boom, just turn that around. Liv Morgan picking up speed. 2-1 face breaker. No tengo ganas de anunciar los ganadores ni nada, tío. Estoy muy cabreado con esto, tío. Qué asco, joder. De verdad, qué asco. Si alguien le puede explicar lo de Dark Match a Junior, se agradecería. Vale. Qué cabreo tengo, tío. Joder. Qué asco. De verdad. Qué asco, joder.
No se ha ido ya Junior, me parece. No sé si sigue aquí, creo que se ha ido. Normal. Venga, va, vamos con las luchas. Y ahí entra Brian Nelson, se es entrada. Introducing the challenger from Aberdeen, Washington, weighing in at 206 pounds, Brian Danielson. Here we go, gentlemen. Huge title match coming up, and a huge opportunity for the champ to prove to everyone that there truly is none better in all of WWE right now. Tío, que quería conseguir el puto, el maldito finisher, tío, de verdad. ¿Qué cuesta si le estaba dando a lo que me ponían ahí? Joder. Qué cabreo tengo, tío. Parece. Puede que sea una tontería, pero para mí no lo es, de verdad. Para mí no era una tontería. Quería ganarlo de esa manera. No, puede que sea una tontería, pero para mí no lo era. Quería ganarlo de esa forma, tío, y no salía. Ay, de verdad, qué asco. Qué cabreo tengo, tío. Ahora hago tu encuesta, ¿vale, Diego? Ahora en un rato. Ahora mismo no tengo ganas de hacer encuestas. Estoy muy cabreado, tío. Qué cabreo tengo, joder. Bueno, ahí entra el campeón Pit Dan. Guarantee or Cesaro goes, feats of strength are what follow.
Saxton, can you try a feat of silence, please? No, I cannot. I said please. From Lucerne, Switzerland, weighing in at 232 pounds. Ya lo sé, Diego, ya lo sé. Estoy cabreando conmigo mismo. Vale, un momento. A ver. Vale, y falta esta. Ay, de verdad, joder. ¿Qué? Se quita esto, tío. Qué basura. Cálmate, cálmate, cálmate. Uf, qué cabreo tengo, tío, de verdad. No sé por qué se quita esto, tío. Bueno, chicos, ahí tenéis una encuesta, ¿vale? Lo siento por estar así, pero es que soy yo, ¿vale? Soy yo, o sea, me exijo algunas veces. Me exijo de más. Y no. A ver. Me imagino que la inversa está algo para este juego, ¿no? Me imagino, 2K. Porque no me dejas inversar ningún movimiento de César ahora mismo. Espero que tengas alguna explicación. Vale, menos mal. Si no quería hacer eso. Si no quiero hacer eso, tío.
Pero estoy haciendo como me lo ponen, tío. Solo quiero hacerlo una vez. ¡Una vez, tío! ¡Una vez! No pido mucho. De verdad. Llego, por favor, no molestes. Just getting started. Look at this brutality. This is how you torture them. God, this is hard to watch. Por favor, tío. LA Knight
Es que no quiero... Diego, es que si termino directo luego tengo que hacer los otros combates, otro directo, y no quiero, la verdad, no tengo ganas de hacer eso. No. Luego la queja se está quejando de por qué no lucha este día, de por qué no lucha el otro día, y me cansa bastante, la verdad. Me harta. De por qué no lucho este día si me tocaba hoy, si por qué no lucho mañana, sí. Quita, tío, ¿acaso te he hecho algo? Vete para allá. Vale, espérate, creo que ya sé cómo es. Ahora me ha salido, espérate, creo que le tengo el Anai, tío, eres un pesado, tío, de verdad. Qué asco te tengo ahora mismo. Pesado, tío. Contigo no va la cosa. Ay, no lo puedo invertir, qué bien, vale. No, espérate, creo que ya sé cómo es. A ver, espérate. Mantengo y... No, tío, ahora no me sale. A ver. Pero si es así. Si lo estoy haciendo como me lo ponen, tío. Tío, ¿por qué me sale un Ice Wave? Perdón, chicos, perdón. Hoy no es mi día, tío. Me estoy cabreando muchísimo, tío. Es que parece una tontería, pero es que quiero aprender a hacer eso y no me sale, tío.
Joder, y me estoy cabrando muchísimo porque estoy intentándolo. Como dicen ahí, tío. De verdad. ¡Qué asco! Joder, qué asco. Hoy no habrá dar match, ¿vale? Hoy no habrá dar match. Básicamente hoy no habrá. De verdad, estoy cabreadísimo, tío. Estoy haciendo como me lo ponen. ¿Qué cuesta, tío? A ver. Si tiene aturdimiento, ¿cómo me lo voy a invertir, tío? Vamos a ver. ¿Qué sentido tiene? Joder. Me está troleando el juego. Me está troleando. Me está troleando. Me está troleando. Me está troleando. Si queréis que desinstale el juego, me lo decís. Y lo desinstalo. Y me voy a jugar 2K19. Hasta que salga 2K23. No tengo ningún problema. De verdad, tío. Que estoy un poco harto. ¿Pero por qué hace el mismo movimiento y siempre me lo invierte? Tío. ¿Quién no hagas eso? ¿Quién no hagas eso? ¿Por qué me perseguís a mí, tío? Pelearos entre vosotros. Ay, vamos a ganar, lo siento, chicos. De verdad. Hoy no va a haber dar match, ¿vale? Hoy estoy muy, muy alterado, ¿vale? Mañana sí habrá dar match. Hoy no, estoy muy alterado. Vamos a intentar acabar el show lo antes posible, porque no quiero dejarlo por la mitad tampoco. Si por mí fuese, lo dejaría por aquí, pero no quiero dejarlo por la mitad, así que vamos a acabar lo antes posible los combates. Y no vamos, ¿vale? Venga, va. Sí, sí, sí. Venga. Ya empezamos. ¿Qué otro finisher tenía Sky? Vale. Pero si es en velocidad. ¿Por qué no me sale en velocidad, tío? Something in the corner. Cesaro's caught with a reversal. Frog splash. Oh, look at this roll up. Oh,
strength here to get back on his feet. No, dos y tres. Sky es el campeón hardcore. Vamos a intentar acabar los combates lo antes posible. Lo siento por esta audio así, pero es que me cabrea bastante, tío. Lo que me ha sucedido antes. Me cabrea mucho, tío. Me cabrea muchísimo, tío. No tiene un maldito sentido. Venga, va, vamos al siguiente combate. Combate entre Diego contra Chuck Gable. A continuación, vamos con el cuarto combate. Así que no tengo muchas ganas hoy de ahora, así que vamos a ir ya directamente a la lucha. Y bueno, veremos quién gana. Vamos con esta de la Alpha Academy. Con uno de ellos, Chuck Gable. No, es porque contra un Jover. ¿Cómo que contra un Jover? Chuck Gable no es ningún Jover. Bueno, uno. Como me escucháis, estoy con muy pocos ánimos, la verdad, así que vamos a intentar acabar esto. A ver. Luego cuando acabe los nueve combates, bueno, cuando acabe todos los combates, me pondré a entrenar. Hasta que me saque el movimiento. Básicamente, hoy no habrá dar match. Venga, va. Y si no abro, porque estoy jugando. Ah, vale, no te preocupes, Diego. Well, that was a close call. He tried to make quick work of things and almost succeeded.
One arm hooked. Face buster. Is it enough? ¿A quién la Ray? Creo. Tampoco no creo que haya muchos espectadores, ¿eh? Cuando haga lo de la Ray, pero bueno. Me va a ganar. A mí, obvio. Vale. Ahora, cuando termine los combates. Venga. Ahora sí, vamos con Fincher. Uno, dos. Ah, venga. Me gusta tener fama rápida. No te crees. ¿Cómo? ¿Viste que me pasa el Jerónimo Gordos, amigo? ¿O no estuviste al final? El niño me secuestró. Ok, no. Venga. Ah. A mí, mira. Uno, dos. Árbitro, tres. Bueno, no lo he dicho, pero obviamente si gana Chuck Gable se mete en la lucha por el título de Estados Unidos, que de momento acordad que Gabriel y Diego se enfrentarán por ese título en el Royal Rumble. Suite. Oye, si ahí no quiero mantener. Paquitigot. Uno, dos y tres. Vaya. Toma. ¿Qué otro finisher tienes? No sé qué. ¿Cuál es el que he hecho antes? Bueno, no sé, da igual, total. Ah, vale, ya sé cuál es. No. Quita. Pero se lo estoy invirtiendo. Lo estoy invirtiendo. Considered, Cole, it's not a bad condition to be in at this point in the match. Oof. Mm.
No. Ahora. No. Postova. Me han invertido por toda su cara. Invierte esta. Venga, va. Se acabó. A mí me echa Gable. Ya está. Uno, dos y tres. Diego Ox es el ganador. Ante el topeoso Chuck Gable. Y tenemos cinemática. Vamos a ver si aparece Gabriel o algo. Pues va a ser que no. Va a ser que no. Ya me golpeas Shorty G. Shorty G, su antiguo personaje. Venga, va, vamos con el quinto combate. Y son por los títulos en pareja de la marca roja. Gabriel y NJF lo defienden de Hard Business. Cedric Alexander y Shelton Benjamin en la continuación. Así que vamos con este quinto combate. Vamos a manejar a Gabriel y a NJF. Bueno, NJF a continuación. Así que vamos allá. Así que vamos. Vale, a ver, un momento. Vale, ahí entra Shelton. Para este quinto combate. Introducing the challengers first. From Orangeburg, South Carolina. Weighing in at 248 pounds. Shelton. ¿Qué dices, Ankofilm? No te creo. Hostia, que han confirmado el roster de 2K23. Qué guapo. Ahí está Gabriel haciendo su entrada, uno de los campeones en pareja. ¿Lo han filtrado? Si aquí 2K dice que es oficial ya. 2K la ha puesto, el propio 2K. La ha puesto el propio 2K. El roster oficial ya. Es la propia página de Twitter de 2K. La ha confirmado en su página web además. Lo estoy viendo aquí ahora. Ahí le deja el link. Me pasa el link en disco. Ah. Ya.
Tremenda canción que van a poner para... Esta es la canción oficial de para este Elimination Chamber de este año. La canción que ha elegido Gabriel, sinceramente, increíble. Vale, vamos con su otro compañero, NJF, el otro campeón en parejas. Vale, voy a decir el roster oficial, a ver, que va a aparecer en 2K23. Tenemos a AJ Styles, al gran Akira Tozawa, a Alba Fire, luchadora de NXT, Alexa Bliss, Aaliyah, Ander Gigante, Ángel Garza, Ángelo Dawkins, Apollo Crew, Asuka, Austin Fury, Axiom, luchador español de NXT, Batista, Bayley, Becky Lynch, Beck Phoenix, Bianca Belair, Beast Boltman, Vicky, Bobby Lashley, Boogie Man, Booker T, Bro Stormman, Brett de Hillman Hart, Britt Vera, Bristol Burdock, Brock Lesnar, Bron Breaker, Bruno Sammartino, ojo, Brutus Creed de NXT, Butch, anteriormente conocido como Pete Dunne, Cactus Jack, Cameron Grimes de NXT también, Carmelo Hayes de NXT, Cedric Alexander, Chuck Gable, Charlotte, Shayna, Cody Rhodes, Commander Aziz, que es de NXT, Cora Jade de NXT, Cruz del Toro, Dakota Kai, Damien Priest, Dana Brooke, Dexter Lumis, Diesel, Doin de Crown, Dor Sigrid, Dominic Mysterio, Doudrop, Drew Cura, que está en NXT, Drew McIntyre, Eddie Guerrero, Edge, Elias, Eric Bischoff, Eric, Ezequiel. Hostia, aparece con dos personajes. O sea, aparece el personaje de Elias y el personaje de Ezequiel. Ojo. Farruk, Giovanni Vinci, Finn Balor, Gigi Dolin, Goldberg, Gigi Dolin de NXT, perdón. Goldberg, Grayson Waller de NXT también. Happy Corbin, Hogan. Ah, bueno, dos personajes de Hulk Hogan. Humberto Carrillo. The Hurricane y Gatagonov de NXT, Indy Hardware, Io Sky, Ivar, JC James de NXT, Jason Nick Roberts, JD McDonald de NXT, Jerry de King Rauler, Jay Uso, Jim de Ivy Neyhan, no sé quién es este, Jimmy Uso, Jen Mahal, Joaquin White, JBL, John Cena, Julius Creed de NXT, Kane, Karrion Kross, Katana Chen de NXT, Kaden Carter de NXT, Kevin Nash, Kevin Owens, Kofi Kingston, Kurt Angle, Elia Knight. Oye, espérate. Lacey Evans, Liz Morgan, Lita, Logan Paul, Louis Kaiser, Mace, Randy Savage, Macam Moss, Mansoor, Matt Riddle, Maryse, Mori Holly, Montez Ford, Mr. McMahon, Mustafa Lee, MVP, Natalya, Nikki Ass, Nikki Bella, Nikita Lyon de NXT, Noam Dar. Hostia, Noam Dar. Ya no está en WWE, pero bueno. Omos. Otis, Queen Serena, Randy Orton. Ah, bueno, Serena aparece con ese personaje. Raquel Rodríguez, Razón Ramón, Reggie, que está con otro personaje y está en NXT. Rey Mysterio, Rhea Ripley, Rick Books, Ricochet, Rich Horan, Rikishi, Robert Dunn, Robert Root, El Jefe Tribal, Ronda Rousey. Joder. Roddy Piper, Roxanne Pérez de NXT. Ojo. El Truth, Sami Zayn, Santos Escobar. Scarlett como luchadora. O manager será. Bueno, es que aquí no te lo confirma, será manager. Scott Hall, Seth Rollins, Shane McMahon, Shanky, ojo Shanky, Shawn Michaels, Shania Baszler, Sheamus, Shelton Benjamin, Shinsuke Nakamura, Shoxi, Solo Sikoa. Bueno, no te sale si es de DLC o no. Bueno, Sonya Deville, Stacy Graver, Stone Cold Steve Austin, Trish McMahon, Sheik, no sé quién es Sheik, básicamente, Tamina, Tibar, Ted DiBiase, The Miz, The Rock, Titus O'Neil, Tommaso Ciampa, Triple H, Dice Stratus, Tales, Bait, Ultimate Wario, Umaga, Undertaker, Vader, B-Mahan, Gunther, Weasley, Chevel Boot, Chia Lee, Spack, Yokozuna y Soy Star de NXT. Madre mía. Si está Bray, ya ZZ. Pues Bray Wyatt no sale ahí. En el roster que acabo de ver. Vale, ya lo puedo quitar. Seguramente lo pusieron para rellenar. Aquí a Noam Dar. Noam Dar ya no está en NXT. Hay luchado. Ah, bueno, creo que el único que no está ahí en WWE es Noam Dar. Básicamente. Es el único. Mandy Rose me parece que no lo he dicho y no está en el juego. Y Mandy Rose fue despedido hace poco. En fin. I'm Noam Dar.
Sí, por eso. Nomdar fue despedido. O bueno, no sé si fue despedido, pero ya no aparece en programación. Pero yo creo que fue despedido. Aunque... Uy, qué buena. También te digo que no le he visto luchar en otras empresas. O sea, no sabía nada de él. Y boom. Me alegra que esté el... ¿Cómo se llamaba, tío? A Action, el luchador español con su nuevo con el personaje que tiene actualmente. Eso sí me parece muy god. Te sospecho que sigue estando en 200 canales, pero podemos ver en WWE Network. Ah, bueno, puede ser. Sí, porque Nomdar antes estaba en NXT UK, y como NXT UK ya desapareció, pues me parece que lo despidieron. Porque hubo un par de despidos de parte de algunos luchadores que estaban en NXT UK. Lo que no sé si Nomdar va a estar en NXT Europa, la nueva marca que va a ser NXT. Pero bueno. Vale. Uno. Bro, what the fuck? Bro. Me ha sorprendido también Rosan Pérez que esté en el juego. Ya. Yo creo que de DLC va a estar Bray Wyatt. Si no lo han dicho, va a estar de DLC. Sí o sí va a estar de DLC Bray Wyatt. Aunque también te digo que solo si Qua también lo hubiese puesto de DLC y lo han dicho. O han dicho todos los luchadores y no sabemos cuáles son los de DLC. Si es así, entonces Bray Wyatt no va a salir en el juego. Bueno, no, es que no se puede saber eso. Pero yo creo que Bray Wyatt sí o sí debe salir como DLC. Debería. Pero bueno. Poco se habla que falta un mes y un día para el 2K23. Ah, y me esquivo. Un mes y un día. Ah. Es que no quiero que esté DLC. Es que yo creo que va a estar DLC. Bray Wyatt. Sí o sí va a estar DLC. Para sacar dinero. Sí o sí va a estar DLC. O está DLC o no sale. Pero yo creo que va a estar DLC. Y tú para afuera. O está DLC o no sale en el juego. No, sumisión, no. Ah, se va a salir, tío. Yo creo que este debe ser Bron Breakker. No me... Sí, menciona Bron Breakker. Sí, lo he mencionado. Si quieres, dime luchadores y yo te confirmo si están o no. Aquí tengo la lista. Bron Breakker sí está. Ya, y no va a salir como DLC porque ya en la demo sacaron que iba a estar Bron Breakker como... O sea, como parte del roster, sin DLC ni nada. Así que Bron Breakker sí va a estar. Para manejar a Butch Breakker. Buena, esa es. Ariya sí estará también. Ariya. Lo dije. Ah. Ah, muy bien, 2K. Cada vez más bug. ¿Y las arenas? Eso no lo sé, la verdad. A ver, déjame ver. Espérate, voy a comprobar.
Ahora te digo. A ver si han sacado las arenas. A ver. Nos vamos aquí. 2K. Ahora sale esto de la edición deluxe. En los trailers. Características del juego. Plantilla. No, plantilla no. No me jodas. ¡Y! No. Espera. Vale. A ver. Wargame. Bla, 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 bla. Ok. Vale, las únicas arenas que están confirmadas, o sea, que leo aquí, son los de los Wargames, que son NXT TakeOver Wargames y la de Survivor Series Wargames. Y te pone aquí una arena específica de mi leyenda, que no sé dónde será esa. Bueno. Y no sale nada más. No, vas a quedar. A ver, si encuentro algo más. No, no, que va, que va, que va. No. Creo que había arenas. Habían otras arenas, pero tipo son filtraciones. Y las únicas tres confirmadas son esas que he dicho. Las de Wargames y esa de mi leyenda, que no te lo especifica. Por si acaso. A ver, yo quiero que saquen información sobre cómo va a ser mi universo, el modo mi leyenda, el modo de General Manager. Yo creo que están tardando, tío. Hola, estoy haciendo el Fincher. ¿Y la novia? Ahí está la novia también. ¿Qué no? ¿Cuál es tu pinche Fincher, Gabriel? A ver, espérate, creo que ya sé cuál es. Boom. A ver. Ah, bueno, no está. Vamos. No, pero no te muevas. No te muevas, Sherton. ¿Uno? Ah, que está Cedric ahí. Pero si no estaba. ¿Qué hago en Cedric? A ver, Cedric. A ver, Cedric. A ver, vamos a ver. Pa' afuera. Vale, ¿qué otro finisher tiene Gabriel? Mira, le aguarda la sumisión, básicamente. Queda quietecito. A mimir, Sheldon. Ya está, se acabó. Está chetadísimo la sumisión esta. Siguen siendo los campeones en pareja, Gabriel y MJF. MJF. Ahí está. Team Champion. Bueno, y Johnny Gargano, que no le he dicho, está también confirmado la mención. Lo ha confirmado el propio Johnny Gargano. Increíble. Johnny Wrestling. Ronda Rousey. Ah, bueno, sí, esta sí, confirma. Venga, va, vamos con este siguiente combate entre Carmela contra Sonya Deville, lucha clasificatoria a Royal Rumble femenino. Y vamos a manejar a Carmela, que la habéis decidido por encuesta. Vale, si os parece, no voy a poner las músicas de entrada, ¿vale? Voy a leer información sobre 2K23, porque me ha dado la curiosidad ahora. A ver si hay arenas confirmadas. A ver qué encuentro. Y. No, espera. Self-proclaimed most beautiful
WWE 23. A ver, yo creo que está desde el CPW, lamentable. Ronda, Indy Hardway y Karrion Kross. Que hasta que no lo anuncie no se puede saber. Pero bueno. A ver. ¡Ojo! La arena de Survivor Series 2021 estará agregada de arenas para 2K23. Carmella. According to many people, Cole, you clearly just don't speak to the right people. Well, Byron told me she wasn't best looking. Why are you being a snitch, Michael? Would you take the advice on whiskey from someone who's never had a drink? I don't think so. Gone are the days of moonwalking, the trash talking remains, and let's be honest, I think we were all a little bit over the dance break thing. Hey, I miss those dance breaks. You're the one. Byron, time to put your hair up and square up. Well, you don't have any. Y ahí entra Sonya Deville. Ojo, nuevas superestrellas que aparecen por primera vez en... No, bueno, sí, por primera vez en el juego, ¿no? Supuestamente son Ariya, Bruno Sammartino, Brutus Creed, Julius Creed, Kaden Carter, Macam Moss, Noam Dar, Reggie, Rich Horan y Solo Sikoa son nuevos en 2K. O sea, por primera vez salen en 2K. O sea, en el juego de 2K. Son los luchadores que debutan. Lo que no sé quién es Chota Sexing y la han puesto ahí como roster, tío. O sea, what the fuck? Bueno, vamos a darle. La arena de NXT 2.0 también está confirmada. Vale. Vamos a darle. Competitors, Sonya Deville stands out. She's a fearless fighter in the ring. Who isn't afraid to look around? A lo mejor también podrán de DRC a Robert Dom. Puede ser. A Bray Wyatt, eso sí, lo van a poner DRC. So dedicated to decimating their opponents in the ring and stacking up victories. That commitment. Yo he puesto Bray Wyatt y Solo Sikoa son DRC. Bray Wyatt y Solo Sikoa de DRC. Y espero que Solo Sikoa no esté con su antiguo personaje de NXT. Es lo único que espero, y esté con el personaje actualizado de la familia de Brooklyn. Si no, tendré que descargarme de la creación de comunidad. A ver. Cuenta. Uno. Dos. A ver, un momento. Vale, sigamos. Tengo frío ahora, muchísimo frío. A ver. No da risa, señor. No da risa. También puede ser que pongan a Bobby Roode de DLC. Bueno, Bobby Roode no, Robert Roode.
O cojo Glorious. Bobby Roode ya no era como, ya no es como antes ya. Ya no es como antes, luego es Root. No. Vale, vamos a hacer un movimiento personal. Y vamos a aplicar Finisher. Uno, dos y... Yo creo que Bobby regresa en paz con NXT. ¿Qué quieres o qué crees que va a pasar? Uno, dos y tres. Impact, yo está mejorando. Impact está mejorando. Diego, pregunta seria. ¿Cuánto me donarías? No, broma. ¿Qué marca me dirías para que fuese la cuarta marca del Mooniverso? Porque en teoría sería... Obviamente es SmackDown y la marca roja, NXT, y me faltaría una marca. Quiero. Ah. ¿Qué marca dirías tú? EW, Impact, New Japan, yo qué sé. O a lo mejor también empresas que han estado, por ejemplo TNA, WCW, ECW, NXT UK, NXT Europa. O inventarse una marca. La marca de TJ Yon XD. O que no. Vaya. Tiene Impact. Impact. Oye, si era inversado. Pues me gana Sonya Deville. Me gana Sonya Deville. Me ha ganado Tronca Deville. Increíble. Tronca Deville me ha ganado. Pero bueno, ni modo, sigamos. Vamos con la antepenúltima lucha. Para ver si acabo lo antes posible ya esto. Entre Becky Lynch contra Cora Jade. A continuación vamos a manejar a Becky Lynch, la actual campeona mundial femenina de esta marca. Y vamos a ver lo que pasa. Se viene. Vale. Tengo un montón de frío. Tengo frío. Venga, va, vamos allá. Y ahí entra Becky Lynch, el hombre, la actual campeona. Chuchun, chuchun.
The following contest is scheduled for one fall, making her way to the ring from Dublin, Ireland, the Raw Women's Champion, Becky Lynch. Becky Lynch is ready for a fight and ready to put everyone on notice. It is amazing in such a short period of time. Hostia, no. Popular superstars. En WWE. Te calientes los huevos, bro. Va a contar de Collegiate. Hostia, increíble móvil que han sacado de A11. Y ya sé a qué se refieren con el A11. A 11 puntos del Madrid, qué grande. Just despise this superstar. Well, the WWE universe clearly disagrees with you, Corey. Oh, and what else is new? Wow, mañana tremendos partidazos. PSG Bayern y Milan Tottenham. Mañana empieza la Champions. Y el miércoles mi cumpleaños, obviamente. Me van a agregar un nuevo móvil. Y ya esperando en mi PC 40 años después. XD. A ver, vamos a manejar a Kirin. Ah, la cual ahí. Toma. Así, pues, para abajo. Hola, Will Tello, bienvenido. Ojo. Bien, ese super. Some will say that this is the reason Lynch has had so much success, but I feel tonight she has to take a more measured approach. Patience will be the key for Becky tonight. Buena. Vamos, Becky. Pa dentro. No. Contexto a 11 puntos del Madrid. Exacto. El A11 es a 11 puntos del Madrid. En la Liga Española. Bueno, el Madrid tiene un partido pendiente que tiene que jugar el miércoles, pero a 11 puntos. El Gran Caré. ¿Cómo? No. Vale. Y toma. Suplex. Hostia, esa se le va a buguear las manos. Con todo respeto, pero las manos son... con todo respeto. Menos mal que era con todo respeto, ¿eh? Menos mal. Menos mal que lo has dicho. No tengo un momento personal. Vamos a pegarlo. Me cago en... Toma. Y se mete a 14 Champions en el ojete. ¡Por fin me salió! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por fin me salió! Después de 40 años intentándolo.
Hoy se come. Hoy se come. Hoy se come, chicos. Hoy se come. Hoy se come. Vamos. Por fin me salió. Vale. Ahora sí, sigamos. Modo serios. Boom. Mira, para que lo veáis, ya sé cómo hacerlo, mira. ¿Veis? Ya sé cómo hacerlo. Sí, vamos. Me ha costado 40 años, pero sí. Como diría el bicho, sí. No. Ya sé cómo hacerlo, vamos. No. Mira, movimiento personal que te comes. Con la Jade. Para abajo. Pero no te comparas a United 13 Premios, 3 Champions y mejor Vitiga de Premios. Macho de United ZZ. Le va a ganar el Barça, lo sabes, ¿no, Diego? El jueves. Lo sabes, ¿no? Le va a ganar. O sea, el Barça le va a ganar al Macho de United ZZZZ. Ahí está, victoria de Becky Lynch, la actual campeona mundial femenina. Le gana a Cora Jade. Y tenemos cinemática. Ahí está la campeona. Oh, Natalia, la actual contendiente. Míralo, ahí está. Ojo. Ojo, Natalia, le ha dicho: voy a por tu título. En verdad no sé qué le ha dicho, pero sí. El Barça me la pela la verga. Ah. Vamos con el siguiente combate. Vale, que se va a hacer el penúltimo del show. El penúltimo. Uriel Tello, si estás ahí, dime un luchador. Vale, si no estás, pues F. Mentira. Baneado, Diego. Te quité mod ya. Ok, no hay broma. Bañadísimo. Vale, voten. ¿A quién queréis que manejemos? ¿A Homos o a Matt Riddle? Vale, lucha clasificatoria para entrar a Royal Rumble masculino. Vale, ahí podéis votar qué preferís, si Homos o Matt Riddle. El que no vote es fan de Kuno. Vale, va ganando Matt Riddle, así que vamos a manejar Matt Riddle para este combate. Pi, pi, pi. No, ya no pidas perdón, Diego. Me defraudaste. Ok, no, es broma. O más. No es Omos, es Omas. Reconózcanlo. Omas. Ha sido su gran entrada. Omos, que ha sido ex campeón hardcore. Poca broma, nadie recuerda a Natalia como campeona del SmackDown femenil. Ah, pero que ha sido campeona. Natalia. ¿Fue campeona? Vamos con la entrada de Matt Riddle. El burro. El pro. Sí. Ahí está Matt Riddle, ex campeón mundial. Ha sido su entrada. Y ex campeón por parejas con la víbora Randy Orton. Ahí está. El bro. Sí.
como en 2016, 2017, 2018. Ah. Pausa y vamos a ver quién ha ganado. Bueno, va empate, va ganando Riddle y los CPU. Riddle o la CPU. Bueno, de momento vamos a manejar más Riddle, que va ganando la encuesta. Y nadie recuerda quién es más como que. Eso sí, yo sí lo recuerdo. Ah. Omos, ten piedad. Omos, ten piedad. Vaya. Que tengas piedad, Omos. Que tengas piedad, Omos. Oye. Espera, entonces si manejo mal, ¿puedo hacer una cosa? A ver, deja. Quiero probar algo. Ahora manejo arriba. Vaya. Antes dice que estaban tan sustituidos. Exacto. No, esto no era. ¡Quita! Vale, a ver. Es B y esto. Vale, pues ya está, ya sé cómo hacerlo. Ya me salió, chicos, y está, ya aprendí. ¡Para afuera, Omos! Venga, así. Ahí va Reader. Vaya. No. Ahora. ¿Sabes crear? Todos resumen, ¿eh? Tengo pensado hacer una serie, ¿vale? Que es tipo... mi espalda. mi cuerpo. Vale, lo que decía, que tengo pensado hacer una serie, ¿eh? Tipo, como ahora va a ser Elimination Chamber en la vida real, pues tengo pensado hacer simulaciones anteriores a ese evento. Vale, antes de que sea ese día. Porque ¿cuándo es el Minnesota Chamber la vida real? ¿Qué día cae? Vale. O sea, por ejemplo, cuando llegue, cuando el siguiente 22 sea WrestleMania, que me parece que lo es, después del Minnesota Chamber, pues sería recrear los anteriores eventos de WrestleMania. Yo creo que ese estaría bien, tipo esa serie, yo creo que... O sea, al menos probarla y a ver qué tal. No. No. Quítate. Y por cierto, ahora todos los shows de modo universo a partir de miércoles va a cambiar. O sea, jueves tendremos IW Dynamite. Viernes SmackDown. Domingo no va a haber Moniverso, ¿vale? Se cambia a lunes.
¿vale? El lunes lo que estamos haciendo ahora es Abarca. Y el miércoles en NXT, ¿vale? Mañana hago NXT porque como el miércoles es mi cumpleaños, pues no podrá ser NXT, obviamente. Así que lo hago mañana. Es el único cambio. Y el miércoles en teoría, o sea, intentaré hacer stream jugando a Fortnite con vosotros, ¿vale? Es lo que intentaré. ¡Ojo! Y se la suda. Ahí está. Uno. Dos. Uy. ¿Tienen el mismo finisher? Voy a hacer la sumisión y me la suda. No, 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 espérate. No hagas la sumisión. No. Bueno, huele alto, Reader. Huele alto. Y tengo pensado hacer también la serie esa que me dijiste del juego este de Batman. Lo malo es que el miércoles me sacaba lo del online ya. Y entonces tendré que comprar otra vez. Básicamente. Cuando tenga mono. Y no es Son Gohan. Es Son Gohan. ¡Ah, venga, tío! Son Gohan, Diego. No hagas que me cabalee. Otra vez. Son Gohan. ¡Paquete God! Uno. Dos. Pues me tiro. Básicamente me tiro. Toma. Uno. ¿Por qué ha parado? Ay, de verdad. Ah, está bien. Innesbrock Derek. ¿Y cómo es entonces? ¿Y qué pone ahí? ¿Eh? Ok, no, es verdad. Imbécil. No, es verdad. Gilip. Joder, de verdad. Deja de invertir. Vale, ya gana River. ¡No! Diego, pon ahí Brock Derek, por favor. No me hagas cabre. Si lo pone ahí, lo pone ahí. Neutralízame esta. ¡No! Me deja aturdimiento. Hola, Sebas, ¿qué tal? Bienvenido, tío. Cuando acabe este combate y el main event, participas en el Dark Match. O sea, que lucharás por primera vez con tu personaje. Venga, va. No sé si más Reader se puede tirar hacia afuera. Voy a intentarlo, ¿eh? Aunque con lo más... Venga, Royal Rumble. No sé si hoy haremos Royal Rumble. Puede que no, porque somos 6 en el día de hoy. Hoy se han pasado poquitas personas. Hoy ha habido poca audiencia para esta marca. ¡No, árbitro! ¿Para qué te metes en medio? ¡Hala! No. ¿Crees la madre? Bueno, era, pues, entonces, Diego. Brock Derek. Pinche Diego. Dime que no quiero hacer de sumisión. Ah. Ah, amigo. No, aún no.
Toma U. Y toma. Y. Vaya. Que no me inviertas. Oye, de verdad. ¿Qué es esto? No. Quita. Toma. Venga. Se acabó. Bueno, no va a ser. No se va a acabar esto. Me da mal que no tenga ni movimiento personal ni finish, porque si no, yo hubiese ganado. Porque estaba en aturdimiento. En fin. De momento somos 6 para dar match y Adri tenía que haber elegido estipulación y arena y no me ha dicho nada. Si no elige Adri, eliges tú, Diego, que has llegado segundo. Pues toma. No. Toma. Es como decir, es que ya cuota. Diego, Brock Derek. Ya está. Por favor, no quiero más discusiones. Vamos. ¡Qué buena! Ya está, se acabó. Uno, dos y tres. Ganador, Matt Riddle. Es el clasificado a Royal Rumble masculino. Y tenemos cinemático al parecer. No, hombre, no me la contés. Omos no puede ser face. Quita. No le des la mano a Omos. ¡No! Shit. Esta discusión no termina hasta que tenga afiliado. Boot dura un año. ¿Cuánto les falta para afiliado? Venga, vamos al main event por el título de WWE Championship. Kevin Owens, acompañado de Seth Rollins, se enfrentará a Bruno Díaz por ese título. Acordaos que Bruno Díaz es el actual campeón. Acordaos que Bruno Díaz y Seth Rollins se enfrentarán en Royal Rumble. Aunque, bueno, si Kevin Owens gana, a lo mejor puede hacer tipo bien hacer ese combate. Pero bueno, Bruno Díaz, que viene acompañado de todo su stable, ¿vale? Acompañado de Macy, T-Bar y AJ Styles. Así que vamos a manejar a Bruno Díaz para este último combate por el título de WWE Championship. ¿Vale? Así que vamos a darle. Se viene. The following contest is scheduled for one fall and is for the WWE Championship. Sí, tú debutas el martes, o sea, mañana, Sebas. ¿Por dónde quieres que te avise? ¿Por aquí, por susurro o por Twitter? Como no me sigues en Discord, te tengo que avisar por alguno de esos dos sitios. Ismael dice que lo descargue el nuevo personaje. Que se deje de tantos nuevos personajes, que se ha descargado unos 40 ya. Además, que me lo venga aquí a comentar. Se lo descargó hace poco, no creo que se lo descargue otra vez. Hace un poco se creó un nuevo personaje ya. A little off topic here, but with the new year, Corey, have you made any resolutions? Me? You serious? I'm already perfect the way I am, Cole. But I sure as heck hope that Saxton made a resolution to be slightly less annoying. Okay, Sebas. Y vamos con la entrada del campeón, Bruno Díaz. Dominator,
Y le expliqué que la media es free y entendió, y entiendo. Recién me unió al Discord. Ah, pues te aviso por ahí, Sebas. Así me se hace más fácil así. Y para ti también. Porque te llegará antes el mensaje. ¿Qué iba a hacer, tío? Vale. Bueno, da igual. Kevin Owens, ahí está. Y el campeón de México. Acompañado de Mace, Steve Argy, estáis de parte del stable de Modern Night Messiah, el que está siendo presentado, el actual campeón de la WWE Championship, Bruno Díaz. Ahí está. El que veis en pantalla. Castar y más 00, Diego. No sé, ya me lo pensaré si me lo descargo. Ya me lo pensaré porque le descargué uno hace poco. Tipo, no puede estar cambiándose 40.000 veces, 40.000 veces a cada momento de personaje. Se descarga hace poco. Ya veré, ya. Chance to be here in this position with this opportunity. One of these men is about to fulfill a lifelong dream. Oh, that'll break his arm. Vicious. Knee right to the face. Arm wringer applied. Oh. Set up in the corner of the ring. Effectively using the knee. Vale. And Owens in. Vale. Z de campeón. No. No. Toma. Increíble, no digas como... ¡Ojo! ¡No! Skip. Pues toma, skip. Ahí está el skip. Toma. A ver. Paquete God. Abby, cuenta. Uno. Abby, otro cuenta un poco más veloz. Ah. Qué pedazo de sucio. No. Bueno, para afuera. No, me manda a mí para afuera. Y volé. A ver. Toma. ¿Qué te pensabas? ¿Que te iba a mandar por fuera? No, pero pégale. No, qué grande Bruno Díaz dando bailecitos. Bruno Díaz dando bailes. Toma, no. Yo digo que ese personaje es reciclado y cambiado. ¿Cuál? ¿El de Bruno Díaz? Buenas para dar match, quiero guerra. Buena, Luisito, bienvenido.
Pues llegas justo a tiempo porque este es el último combate. Vale, así que luego de esta el match. Uf, vale. ¿En serio Kevin Owens? Toma. Invierte esta hora. Vamos, muy interpersonal, Bruno Díaz. Y... conecto. El de Isma. Ah. Y ya está, se acabó esto. Y... ahí está. Uno. Dos. Y... vamos, levanta. No, no me digas. Uy, me iba a hacer hasta una. Bueno, no sé si lo tiene de momento personal, me parece que no. Vale, ahora sí me la he hecho. Espérate un momento. Vale. No, lo tiene de finisher eso, tío. Invierte Bruno Díaz. Bruno Díaz invierte. No, ¿dónde? Ahora. Vamos. Ha canjeado una hora más de Steam. No cuela. Uff. No. Toma. Vale, ¿qué otro finisher tenía, Bruno Díaz? ¿Qué tenía? Vale, ok. Pues vamos a aplicar el segundo finisher para acabar con esto, con el combate contra Kevin Owens. Ahí está. Bruno Díaz va a buscar el Fist US. Bueno, Díaz Z, Z, Z. Uno. Dos y tres. ¡No! Árbitro, tres. Yo he visto un clarísimo tres, Albi. Aprenda a contar. Pues venga. Levanta. Y... toma. Venga, puñetazos. ¡No! Kevin Owens, no me compliques esto. No. Está bueno. A ver, así se golpea, mira. Vale, así. Y así. Y... espérate. Y vale. Y... espérate, y así. Ahora. Se acabó. Movimiento personal. ¡Qué bueno! Ya está. Ya está, se acabó esto. Se acabó. Se fue. ¡No! Me lo invirtió, tío. Kevin Owens. No me compliques más esto. ¡Oh! ¡Toma! Eso es. No, pero quería que rebotara en las cuerdas. Pues bueno. Revisa sus reuniones, algo importante. Nada más escrito nada por susurros, digo. Yo no vuelvo enseguida. Dale, Seba, no te preocupes. No se puede tirar a Buenos Días. Que tú, vaya bullying ahí. Y top. Ah, está bien. Vamos.
turning the tables. No. Me lo hizo, tío. Uy, menos mal he invertido. Toma. Vamos, levantas. Vamos a acabar esto. No me invierta. Ya, voy. Toma. Voy, voy, voy. A ver. Ahora sí. Toma. Ya está. El puñetazo demoledor. Uno, dos y tres. No me toques los... Venga, tío. Voy. Es neutralizadora. Diego, con todos respetos. ¿Eres imbécil? ¿Para eso era lo más importante? Toma. Toma. Que bien, Owen. Deja de salirte de las cuentas. Diego, no me sale ahora. No me sale ahora para agarrar. ¿Cómo es para agarrar? ¿B? Después de B, agarre. No da risa. ¿Es B? Y esto, sí. Ahora sí. Mira. Toma. Venga para abajo. Ya está, se acabó. Mira, como se salga de esta cuenta ya cuando se coma este finisher brutal. Ya está. Como se salga de esto, me voy al 2K15. Hola, chicos. Acabáis de presenciar el último stream de 2K22. Muchas gracias por haberos pasado durante esta época en 2K22. Y bueno, ahora procederemos a hacer stream de 2K15. Me cago en todo, tío. ¿Pero cómo se ha salido de la cuenta? ¿Qué le ha hecho el Fincher? ¿Cuántos Fincher lleva ya comidos? ¿Cuatro o tres? Tío, ¿es una broma esto? Que mira, bueno, ya sé que está haciendo... Que está saliendo hoy muy reforzado este combate, ¿eh? Pero me estás costando la vida, ¿eh? Para ganarte. No veas, tío. Tengo una idea. Para ganar ya el pesa de... Me lo he invertido, tío. No te creo. Quita para abajo. A ver. No, no me deja. No, no me deja, no me deja, no me deja. Que me voy a agarrar Rambo de 23. A ver. Si no ganamos a las buenas, lo ganamos a las sucias. Quita. Stayward, haga algo. Toma. Coge la silla, coge la silla. ¡No! No hay árbitro, no hay árbitro, no hay árbitro, no hay árbitro, no hay árbitro. No hay árbitro, no hay árbitro. No hay árbitro. Se quedó sin árbitro, no hay árbitro. No hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay. ¡Uf! Guau, qué guapo ha quedado, tío. ¡Hola, golpe bajo! ¡Eh! ¡Árbitro! Mira lo que me acaba de hacer Kevin Owens mientras tú estabas con la maldita silla. No te creo, tío. ¡Quita! Ah. Este gol ha ganado. No se va a tirar de ahí. Se va a tirar de ahí. Está loco. Está loco.
Se va a tirar durante... ¡No! Venga, para abajo. Ahí te quedas. Ah, está bien. El árbitro del Madrid. A ver. Ya está. Muy poquita broma que vino Owen, ya está. Vale, ya era hora. Mis aplausos ante este combate. Mis aplausos. Increíble, tío. Joder, Kevin Owens, lo que ma- la guerra que me ha dado. Aplausos. La guerra que me ha dado Kevin Owens, tío. Increíble, 5 estrellas, normal. Madre mía. Pues chicos, vamos a saltar match. Ahora sí, llegó el momento. Llegó el momento deseado. Para algunos. Y para algunas. Bueno, para algunos. Llegó el momento chingón. Llegó el dark match. Diego, dime si puede ser Yarena. Tiene que ser de 8, ¿vale? Hoy somos 8. Bueno, 7. Tú eliges, Diego. Tú eres el segundo en haber llegado. Ya que Adrin no responde. Tiene que ser de 8, Diego. Tú decides. ¿Qué estipulación quieres? Y arena. Fastcore Anywhere Match por eliminación. Me sirve. Fastcore Anywhere Match. Bueno, espérate. Vale, y estipulación. Digo arena, perdón. Eliminación sí. Fastcore Anywhere Match sí. Y vamos a poner obviamente varios objetos. Esto, esto, esto y mesa. Arena, la arena de Dojo que te dije que instalarás. Ah, pero no lo tengo instalado, Diego. Dime otra, porfa. Dime otra arena. Dime otra. Mira, tengo este David Dynamite, NXT New Year's Eve, Resist Wrestling, no, Resist Wrestling, Fastlane, Hell in a Cell. Adri, tiene que ser de 8. Tiene que ser de 8, Adri. El Miss Chamber no puede ser. Tiene que ser de 8. De 8. La Davis de David Nitro, eso sí. Pero tiene que ser de 8. ¿Quién fue la zorra que eligió por mí? Pues Diego lo estaba eligiendo. Como tú no contestas. Battle Royale. ¿Qué pesa con los Battle Royals? Lo siento, Diego. Adri fue el que llegó primero. A ver. Tenemos... MC Adri. Digo, te debo una. ¿Cómo que sos resto? Diecox, Demon Scorpion,
Arrow. Pensaba que era un azor, pero es un gote. Es Brita. Christian. Sebas, que debuta en Dark Match. Luis Crazy. Y por último, como falta uno, me tendré que poner a mí. Así que me incluyo. Me incluyo. Te debo dos por lo de Bobby Pesca y por esto. Vale. Título que se va a poner en juego, porque se va a poner título en juego. Vale, y como yo he llegado último, supuestamente, ¿vale? He llegado yo último. Si tengo un título, lo pongo en juego. La pregunta es si tengo. A ver. No tengo, vale. Pues, Adri, eliges título vacante, ¿vale? Tienes estos de dos de ACW. El Hardcore Championship. NXT North American Championship. El WCW World Heavyweight Championship. Este título de WWE Championship. El de WWE Championship del 98. Este modelo del Intercontinental. El Lich Heavyweight Championship. Este modelo de John Cena de los Estados Unidos. Este de NXT UK. El de Undisputed Championship. Y ya está, no hay más. Si no, si no eliges Adri, elige tú, Diego. ¿Vale? Ahora me dirás cómo te llamas a Paraguay. El de Cena, vale. John China. Pues chicos, efectivamente se pone en juego el título de John Cena en un Battle Royale de 8 en la arena de Raw 2011. Así que suerte a todos, a los participantes, a Adri, a Diego, a Demon Scorpion, a Rob, a Christian, a Sebas y a Luis Crazy. A ganar se ha dicho. ¿Y una jugarás en Bobby o no? Si se puede, sí. Vale, voy a hacer predio. Me pica los cocos. Ah. Jacox. Venta Madrid. Lo dices como si tuviese dinero, Adri. Como si tuviese money. Estamos dos jugadores más si contamos a Diego. Pero que no tengo money, digo. Ah, digo Adri. Vamos con las entradas. Aviso que no voy a poner las músicas porque es el match. Ya le he dicho varias veces. Y el primero en salir es a Row. Ahí está. Y los predis. Lo estoy haciendo ahora. Vale. What? ¿Por qué no me deja votar? Yo no recibí, ¿es algo? No, creo que no ha llegado lo que me has enviado, Adri. Me imagino que es el amor de ella, ¿no? No me ha llegado, creo. Existe. ¿Pero qué sucede? Debió haberte llegado la camiseta del Bobby. A mí no me ha llegado nada. Por mi tema de entrada, sí. Ahora mismo. Ah, vale, puede ser por esto. No. ¿Por qué no deja hacer a Predi? Ahora, vale. Y vamos con entrada de Christian. Vale, ahí tenéis la Predi, ¿vale? Tenéis a MC Adri, a Diecox, a Demon Scorpion, a Luis Crazy, a Row, a Christian, a Sebas y a Jonah. El que no ha puesto es fan de Kun, aviso. Último combate del stream. Luego de este combate me voy. Ahí está Christian haciendo su entrada. Christian.
Venga, va, aposta, he apostado 1000 puntos por mí. Superstars are feeling the pressure here. You don't come into a match of this magnitude without feeling it at least a little bit. ¿Dónde está Christian, tío? Ah, vale, está aquí. I have to say the level of pride he has in his game is truly impressive, guys. Yeah, he's about as proud as a peacock, Michael. And you know what? He has every right to be. Y el siguiente es... Es Demon Scorpion. Ahí está. Así es su entrada. A lo Boogeyman. Demon Scorpion. That's right, the title's been vacant for long enough. One of these superstars will be going home tonight as the new champion. Luego de esto le haremos raid a Diego, que está jugando los chitas por la propiedad. No sé ni para qué vengo, si es obvio que voy a perder. Scorpion, con esa fe, no, ¿eh? Y más vale que apuestes a la play, igual es fan de Kuno. Bienvenido, XD. Con esa poca fe, no. Es un combate a 8, Scorpion. Así que puedes ganar. Ten fe. Es un combate a 8 en una Battle Royale por el título... Bueno, por el título de Estados Unidos del modelo de John Cena. Jonah, pírame el huevo. Gratuitamente. Bromita. No, no, bromita ni nada. Baneado. Ok, no. ¿Quién es el siguiente? Es Sebas, haciendo su entrada, haciendo su debut. En Dark Match. Ojito. Llevando así que todos me lo ponen. Diego, ¿cómo no puedes apostar a Play? Estás en la Play, adivino. Vale, ya vuelvo. This level of loyalty really is something to admire, guys. Agreed, but at the risk of sounding cynical, I don't know how much that loyalty can really help him here tonight. Un punto a mi favor. Qué poca fe tienes, Diego. Ya apostan 1000 puntos por mí. But proceda a ganar. Y vamos con la siguiente entrada, que no sé quién es. La vamos a ver a continuación. Y es la de... Jacox. Ahí está con el título de la ECW. Ahora que no está aquí, no puedo decir que yo no sé esto. Escorpión baneado. Ay, yo no mamajón, así es. Ahí está Jacox con el título de la ECW, ¿eh? Qué grande. Dios, qué hermoso. Baneame si tienes huevos. Cagaste. Cagaste, Scorpion. Byron, he certainly seems to be showing more pride of late, wouldn't you say? Expulsión por pendejito. Vale, ya está.
Este es delineado. Ya, y entra Luis Crazy, haciendo su entrada. Luis Crazy. Yo no tengo huevos. Escorpión. No me hagas enfadarme. Que sí. No. Bromita. Bromita, mis... Nah, broma. No me banees. Vamos con la entrada más god del mundo. Del mundo mundial. No, esta no es, esta no es. Esta no es. Bueno, la segunda entrada más god del mundo. Ahí entrando MC Adri haciendo su entrada. Es de Chile. Es de Chile nomás. Turun. Quinta culera, la mejor entrada del mundo es la mía, la de Boogeyman. No, no, no. Esa que va a ser la... Esa es la tercera mejor entrada. Porque se para. Vale. I have to say the level of pride he has in his game is truly impressive, guys. Yeah, he's about as proud as a peacock, Michael. And you know what? He has every right to be. Y vamos con la siguiente entrada. Esta sí es la más god del mundo. Por favor, levántense de pie y reconozcan al Mesayas del terror. Qué grande, Jonah. Ya sé que en ese niñito de seguridad se para porque las paras con tu belleza. Ah, bueno, entendible. Ñoja. Veinte años después. Jonah se tiene que tomar su tiempo para hacer su entrada al God. Mira ahí la gente como la alumbra con las luces. Se parece un poquito a la de Bray Wyatt, pero no. Que va. Es diferente. Jonah tiene un aura especial. Además, Bray Wyatt me copió a mí. No le copié yo a Bray Wyatt. Bray Wyatt me copió a mí. ¿Quién chotas es Bray Wyatt? Cinco meses luchando y todavía no te das cuenta de que esa entrada se la robaste a Bray Wyatt. Escorpión. Bray Wyatt me lo copió a mí, ¿vale, Escorpión? O sea, si vas a llorar, no lo hagas por el chat, porfa. Te agradecería, gracias. Bray Wyatt, Jonah, quiten a ese güey, seguramente no tiene novia. Efectivamente, mi novia son las luchitas. Ahí está, se apagan las luces. Por favor. Qué increíble entrada. Increíble. Yo diría que es la mejor entrada del universo. XD, la envidia mata. Venga, va. Ahora sí, fuera de bromas, vamos con la lucha.
Suerte a todos los participantes de los 8 luchadores. Tanto entrada declarada, pero de noviembre, ¿sabes? Y la de ganarme por el título norteamericano, ¿te lo sabes, Scorpio? Porque la última vez que nos enfrentamos fue victoria a favor mío. Así que, a llorar, a llorar, a llorar. Venga, va. Empieza la lucha. Combate a 8. Sí, porque ya te gané, culero. ¿Y quién te volvió a ganar y te ha quitado el título? Jonah, el líder del Triángulo de Terror. ¡Ojo, Demon Scorpion! Puede ser eliminado por Luis Crazy. Pero Demon Scorpion se sale. Vamos a ver quién gana. Ahora, toma. ¿Y quién te va a ganar el jueves, pinche Jonah? ¿Cómo que el jueves? El Barça va a ganar el Manchester United. Si quieres referirte a eso. Ah, el Manchester United ZZZ, que sí, Diego. Tremendo ZZZ son los del Manchester United. El Southampton le gana. El que pisa con hoy también. Ni de Vega. No sé a quién te refieres. No sé a quién te refieres. Ojo. El vas a jugar el jueves. Vale. ¿Quién va primero en Liga, Escorpión? ¿Y a cuántos puntos? Espero que lo digas por el chat. Manía de tu propio chat. ¡Ojo! ¡Uy! Diego casi se va eliminado. ¡Uy, Adri! ¡Uy, Adri! ¡Adri es el primer eliminado! Por Luis Crazy, nos quedan 7. Adri no va a poder ganar hoy. Nos quedan 7 luchadores de este Battle Royale. Increíble, el Real Madrid Fútbol. En serio, Escorpión. Tenemos a un madridista. ¿Quién se ha ido eliminado? Luis Cristian. Ha sido eliminado por Cristian. Ahí está, nos quedan 6. José. De ZZZ United. Bueno. Ultramente ZZZ. El Manchester City es God. Es mejor que el Manchester United. Vamos a ver quién gana. Ojo, Diego, se puede eliminar por Sebas. No se va eliminado. No se va eliminado. Se salió Diego. El Barcelona sin Messi no es nada. Pues el Barcelona sin Messi básicamente van primeros en Liga. Están en el semifinal de la Copa del Rey. Eso es lo que te crees tú, que el Barça sin Messi no es nada. El Barça es más que un jugador. Así que a mí mismo, propio. Y el Madrid sin saber tampoco es nada. Bueno, el Madrid igualmente tiene buenos jugadores. Arrow eliminado, nos quedan 5. Vale, voy a terminar a Predis. Y suerte a esas 5 personas que han apostado. Al proc primero me vuelvo fan del Leicester City. ¡Oh! Christian eliminado. Nos quedan 4. The Demon Scorpion, Sebas, Diego Xillona. ¿Quién ganará este tal match? Al próximo que eliminan de los 4 se lleva 40 puntos. ¡Ojo, Yona! Invocando al diablo. El Scorpion. 2 eliminaciones. Invocando al diablo. Ojo, Yona. Lo manda a mimir. La asista Abigail. Ojo, Yona y Diego van a ese equipo. Ojito. Ahí está, mira, va por Demon Scorpion.
El Joan es Bray Wyatt, pero si no, mire, más pendejo. Yo soy mejor que ese tal Bray Wyatt. Scorpio, no seas celoso. Que yo sea mejor que Bray Wyatt se dice y no pasa nada. En realidad, el Madrid creó la Champions. Las Champions robadas. Pero sí, Diego. Uy. Oh, Demon Scorpion eliminado. Así que Scorpion se lleva 40 puntos en el día de hoy. Nos quedan 3. Diego, Sebas y Jonah. ¿Quién ganará? Al próximo que elimine de los 3 se lleva 60 puntos. De esos 3, hoy ganará alguien en el Dark Match. ¿Quién será? Lo veremos. Ojo de Cox. Ojo de Cox. ¿Te imaginas que lo gane yo? Sería muy XD. Ojo, Diego va a intentar eliminar a Sebas. Diego intentando eliminar a Sebas. Vamos a ver si puede. Ojo, le va a ayudar a Jonah. Diego y Jonah haciendo equipo para eliminar a Sebas. Ahí está. Sebas se lleva hoy 60 puntos. Tenemos final entre Jonah y Diego. Toma. Por ser fan del Machito United. Vamos, Jonah. En realidad el Madrid se chingaba la ciudad para que naciera el Barcelona, así que el Barcelona está en el hijo del Madrid. ¿Qué dices? ¿Qué tiene que ver la Real Sociedad? Si la Real Sociedad no tiene nada que ver con el Barça, what the fuck? ¿Dónde te has inventado eso? Te lo saca el Chilin 5. El Chilin 5. Ojo, Diego Quillona, ¿quién gana? ¿Pinche Diego? No, me hizo el Fincher. Eso sería mejor que el Madrid y el Barcelona juntos. No me hagas rey, Scorpion. Ya está, lo he eliminado Jonah. Pero me dejé, obviamente. Ahí está, ganador Diego. Diego de este Dark Match. Ahí está. Felicidades, Diego. Es el ganador del Dark Match de hoy. Además, campeón de los Estados Unidos. Del modelo de John Cena. Vale, voy a dar los puntos. El Marcos es rico del fútbol. ¿Eres fan de algún equipo en general, Scorpion? Lo estás diciendo a Valero. Vale, ya que Diego apostó un punto por él, Diego se lleva los puntos. Ahí está, grande Diego, pero el vice rey del deporte. Vale, lo está diciendo aleatorio. Así que Diego se lleva puntitos. 2622, ojito. Vale, vamos. Sabes que me ha tocado Marico no Super Brain. Diego, dime, 100 puntos, modifica tu personaje o una lucha contendiente por algún título mundial, obviamente. ¿Qué prefieres? Pero Barcelona es rey del mundo. Bro. Dime, Diego, ¿qué prefieres? O el amor de ella. Vamos, sabes que me ha tocado Marico Super Brain. Mucho spam, digo. ¿De qué quieres? Y el madre es rey del universo. Rey del universo. Qué chiste. En fin. Diego, para hoy, ¿eh? Solamente que si quieres los 100 puntos, modifica tu persona. Vale. ¿Ves? No costaba. A la madre. Vale, banena, Scorpion, por favor. Vale. Chicos, nos vemos, ¿vale? El próximo directo de Mundo Universo será el mañana, ¿vale? Mañana toca NXT, ¿vale? Así que lo que sea mañana de NXT os toca mañana luchar, ¿vale? Acordad que en lugar de miércoles lo hago mañana porque miércoles no voy a poder hacerlo, ¿vale? Mañana a las 4:45 hora española. No, espera. 100 puntos. No. Espérate, un momento. Bueno, mañana a las 4 o a las 4:45 de la española, ¿vale? Ya os confirmaré ahí. Os confirmaré. ¿Vale? Y el próximo stream del canal será mañana, ¿vale? Lo haré en un horario un poquito temprano, ¿vale? Básicamente, sobre las 12:10 del mediodía aquí en España, ¿vale? Estaremos jugando unos objetivos de FIFA 23 Ultimate Team, ¿vale? Estaremos jugando 4 partidas para conseguir unas cartas. Y bueno. Ahí le estaremos dando caña antes de jugar luchitas a la tarde, ¿vale? Así que, bueno, ahí os espero por el canal. Os hago acordar que me podéis seguir por Twitter, ¿vale?
Además, también me podéis seguir por YouTube, que estamos con 97 seguidores, a ver si llegamos a 100. Y os acordad que tenéis mis seguidores de Discord, de roleplay y el original, ¿vale? Y bueno, vamos a hacer raid al Diego. Y bueno, feliciten al compañero, ¿vale? Que es Diego. Diego, feliz cumpleaños, ¿vale? Ahí vayan a felicitar a Diego por su cumpleaños. Que está haciendo stream, ¿vale? Está jugando luchitas. Ahí vayan a felicitarle, chicos. Y bueno, nos vemos mañana en un nuevo stream de FIFA y en un nuevo stream de luchitas, ¿vale? Gracias por lo que pasa a todos. Y nos vemos mañana. Chao, chicos. Nos vemos.